Sí, pero yo lo... Déjalo, ya tú no quieres respetar a nosotros. Buenas tardes nuevamente a todos los amables televidentes que todos los martes sintonizan 5 a las 4. Sin pleito. Gente, ready. Ustedes saben que la madrugada de este lunes, la alcaldía del municipio Santo Domingo Este intervino todo el entorno del Faro Colón y el Parque del Este. Medida esta que había sido notificada por 3 ocasiones y los lavadores no obtemperaron nunca al llamado de la alcaldía de que esos espacios públicos no debían ser ocupados para hacer negocio, que es lo que están haciendo los lavadores. Muchas personas se acercaron a nosotros, no, que esos muchachos son padres de familia y se la buscan ahí y ahora van a delinquir. No es posible que cada padre de familia ocupe espacio público en diferentes zonas de nuestro municipio. ¿Qué tú opinas de eso? Mira, yo nunca he estado de acuerdo en que las cosas que no están organizadas dejen que sean proliferadas, ¿verdad? Sí, por malas costumbres. Sí. Ustedes son padres de familia, como algunos les quieren llamar. No está mal eso de que sean padres de familia y que sea su modo vivendi o que sea su modo de buscar el dinero. Pero no quiera usted como ciudadano ocupar el espacio que le toca precisamente a otro ciudadano. ¿A qué me refiero? Por la acera, oiga, la acera o las aceras. Las aceras sí. Donde ustedes estaban situados, por ahí es que camina la gente. Y no había forma de que en esa vía, en esa área donde ustedes estaban, se pudiera caminar. Ustedes llegaron a poner ahí hasta tinacos, latas. Y las basuras que hay ahí, eso no tiene madre, ni tío, ni sobrino, ni pai, ni... Yo no sé de dónde es que, Dios mío, se sacó tanta basura, ¿verdad? Entonces, gracias por recuadrarme, Amaury. Yo sé que Robert te está pagando lo tuyo para que nada más salga lo de él. Yo no le he dicho que ponga el video, él fue que lo puso. No, yo sé que sí. Pero eso fue una protesta. Porque pero que eso hubo una protesta. Oh, no, yo lo que estoy diciendo es que él no puede recuadrar cuando... Sin poner el cuadrito chiquito. Sí, porque para que sepa quién está hablando, porque también tú le estás pagando a Manauri. Mira qué es lo que pasa con esa situación. Que aplaudo la medida de la alcaldía. ¿Sabe por qué? Porque miren lo que pasa. Miren lo que pasa en la Duarte con París. Nadie ha podido con eso. Porque eran padres de familia. Ahí se hizo de todo y volvieron. No, ¿y quién quita eso ahora? La alcaldesa ha quedado mal con su palabra. Entonces, si permitimos que en la zona oriental ocupen esa área verde, ahorita... No, pero eso está ocupado hace tiempo. Es una vergüenza. Y ahí hay todo tipo de negocios, responsablemente lo digo yo. Pero claro que sí. Todo tipo de negocio hay ahí. Y el que esté en contra de que esas personas sean desalojadas de ahí, hay que investigarlo también. Hay que investigarlo, ¿sabe por qué? Porque usted quería una fémina y usted se para de calabar ahí. Y ahí le buscan fémina, le buscan... De todo. Adán, ¿sabe eso? Claro que sí. No, tengo fuentes. Él es comunicador y él es investigador. Tengo fuentes. ¿Que cómo lo sabe eso? Porque él investiga y tiene fuentes. Tengo fuentes. ¿Qué tú estás insinuando? Nada. No, pero a lo mejor tú crees que él es un comunicador de oficina como está. Pero tú. Yo lo vi a él parado ahí. Igual que me viste a mí. Sí, pero tú tienes vehículo y él no. No, pero que él va a investigar su trabajo. No hable así tampoco de los periodistas y comunicadores. Yo voy a decir sobre el tema. Oigan bien. Inocentemente, a las 12 y 35, 1 de la tarde, yo salgo de mi oficina y tomo esa ruta que es la que yo tomo. Sí, una ruta alterna. ¿Verdad? Una ruta alterna para botar los tapones y hasta me relajo con la naturaleza. Pero... me topé con, yo voy a pedirle al señor director que esté listo por ahí, me topé con esta, ay Dios mío, pero yo no lo pude creer. Una escena dantesca. No, para mí había pasado un ciclón, de esos ciclones que levantan piedra, una señora.